abajo, arriba, abajo. ¿Qué pasa, Miriam? ¿Por qué te bajas? No me gusta ser la que siempre dice abajo. Es solo un juego. Un juego, sí, pero no me divierte. ¿A quién le gusta estar abajo? Y abajo, y abajo, y de vuelta estar abajo. Miriam, ¿de qué hablas? ¿Será que no es solamente la hamaca? ¿Qué te pone tan triste? Tenés razón, Adasa. No es la hamaca que me pone triste. Es que... Miriam, confía en mí. Yo sé cuidar secretos. Soy como una caja fuerte. No le voy a decir a nadie. Estoy seguro que mi corazón pueda tolerar esto. ¿Quién me quiere molestar de esta manera? Hace tanto frío y ahora tampoco puedo trabajar para ganarme al menos algunas moneditas. O quizás fui yo el que llenó todos los baldes antes de irme a dormir y no recuerdo haberlo hecho. Ay, Berke, tenés que estar más atento. Más cemento en el cerebro. ¡Mamá! ¡Tengo frío! ¡Quiero tomar un té! Mi pequeño, está helada esta mañana. ¿Qué le ocurre a Berke que no ha llegado todavía? Berke es muy cumplidor. Siempre llega a horario. Él sabe que toda la aldea depende de él para tener agua temprano a la mañana. Si no llega dentro de unos minutos, tenemos que nosotros a traer agua del pozo. ¡Sí! ¡Quiero ser aguatero! ¡Tener agua del pozo! ¡Mamá! ¿Me puedo meter en el pozo? ¡Quiero nadar! Íngale, ser aguatero no es tan divertido. Hay que salir de casa muy temprano a la mañana, caminar hasta el pozo, llenar los baldes de agua, volver y repartir el agua entre la gente. Esos baldes pesan mucho. ¡Tengo músculos, mami! ¡Mirá! Pero, ¿quién me quiere molestar a mí? ¿Acaso yo le hice algún mal a alguien? Uf, la gente me está esperando. Todos necesitan agua. Y se está haciendo muy tarde. Me hacen sentir que estoy muy abajo. Juegan con mi corazón. ¿Juegan con tu corazón? ¿Qué tipo de juego es ese? ¿Cómo se puede jugar con un corazón? ¿Juegan a la mancha? ¿O a monito? ¿Lo tiran de una mano hacia el otro y vos tratás de atraparlo en el medio? ¡Wow, Miriam! Me canso solo en pensarlo. Adasa, para vos era una broma. Todos sabemos que no se puede jugar a los juegos que conocemos con un corazón. Y entonces, ¿de qué hablas? ¡Contame! Dato hecho. Cuando miro hacia abajo, empezamos. Con cuidado, que nadie se dé cuenta. Confía en mí. ¡Auch! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Auch! ¡Ay! ¿Todo bien, Miriam? Sí, todo bien. Necesito salir. Miriam, espérame. ¿Por qué te vas? ¿Qué fue ese grito en la clase? ¿Te picó algo? Sí, parece. Vamos. ¿Eso fue lo que pasó? Ay, y yo pensé que fue una picadura. ¿Por qué no me contaste? Esas dos chicas me dan miedo. Son muy fuertes. Si se enteran que conté la verdad, se van a reír de mí aún más. O se pueden enojar. Y no quería que te rías de mí. Me daba vergüenza. Alguien se está riendo de mí, me parece. ¿O será que llueve y yo no me doy cuenta? ¿O que se fue el cemento de mi cerebro? Tengo que descubrir qué es lo que ocurre. Ver que está sufriendo. La noche helada congela el agua. ¿Pero quién llena los baldes? ¡Sí! ¡Es tan divertido! Cuídate, que nadie se vaya a enterar. Confía en mí. Sé cuidar secretos. Soy una caja fuerte. Nos vemos a las 10. Menos mal que ver que se duerme temprano. Sin duda. Ahora los acabo de dejar vacíos. Rápido, en silencio, por favor. Confía en mí. Sé trabajar rápido, en silencio y de manera profesional. Y una gota afuera. Bien, listo. Genial. Mis amigos están causando esto. No lo puedo dejar pasar. Tengo que ayudar a ver que... Al oír al gallo cantar, Berke
abrió sus ojos. Recitó el Modéani y luego de prepararse para el día que comenzaba, salió a la calle a buscar su balde, como lo hacía todos los días. Me da pena de ver que seguro estaba listo para raspar nuevamente todo ese hielo y todavía se levantaba con ganas de empezar un nuevo día. No se rendía. Para su sorpresa, los baldes estaban vacíos. Su alegría fue tan grande que comenzó a bailar y a cantar en medio de la calle. Ese día hubo otra persona que estuvo feliz. Stroll Mayer sabía que ayudó a Berke a empezar su mañana de la mejor manera. ¡Qué fortaleza! Tan chico era, pero podía ayudar a personas mucho más grandes que él, sin tener miedo que lo descubran. Mi papá me contó este cuento y me reveló un secreto. ¿Cuál? Stroll Mayer creció a ser el gran Hafetz Chaim, quien fue líder de miles de judíos. ¡Seguro! Yo sé quién es. Él siempre enseñó sobre la importancia de cuidar nuestras palabras y nunca hablar mal sobre una persona. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! Esta vez me tocó decir arriba. A veces estamos arriba y nos sentimos mejor. Y a veces pasan cosas que nos hacen sentir que estamos abajo y estamos tristes. El cuento sobre el Hafetz Chaim me ayudó a entender que a veces los amigos molestan porque quieren divertirse. Sí, eso no está nada bien. Lo que está bien es compartir con otra persona si nos hacen algún mal y encontrar buenas maneras de divertirse, como amacarse sin parar. Y siempre tratar de estar del lado que ayuda. Nunca jugar con el corazón de otra persona. Nunca cerrar los ojos al sufrimiento de un compañero. O de cualquier persona. Siempre pensar, ¿cómo puedo ayudar? Gracias, Hadassah. Gracias por ayudarme.